lasciate mi cantare. Perché sono fiero, sono un italiano vero. Benvenuti ragazzi, benvenuti a un nuovo programma di Buongiorno Italia, ragazzi. Oggi programmone, tremendo. Programma numero 45. Benissimo, bravissimi. Siamo bravissimi, salutiamo a tutti i nostri ascoltatori di General Alvear, Malargue, qua a San Rafael, nel 101.1 e anche in tutto il mondo, Federico. Dialradio.tv. Bene, sono Dino Sammito e con me qua Federico Basso e Hernando García. Oggi un programone perché andiamo alla Toscana, ragazzi. Come si chiama la città? Andiamo a Emilia Romagna. Vicino. Son las ganas de estar Escusate. Andiamo alla città di Parma. Sì, signore. Parma. Bellissima città. Parma. Bella proprio. Bellissima. E tutto lo che tiene Parma. Faremo una intervista, un onore per noi. Con la segretaria della Dante Alighieri di Parma, ragazzi. Emilia Romagna. Che bella regione. Che mangia benissimo. Dino pure. Anche Federico parlerà di cucina, come sempre. Il cibo, la cucina. Prima parlerà della storia di Parma. Che hai bastante per Hernando, parlerai. Io tengo per parlare di, quando hagamos la parte di turismo, un dettaglio che tiene Parma en la catedral, che è tremendo. Il dato, la chicca. La chicca si dice. Si vas a Parma. Además de lo que vos nos vas a contar, algo. Ya nos suena, Fede, ya va sonando Parma, Parmigiano, qué sé yo, no quiero decir nada, no quiero meterme. Y después vamos a hablar del patrono, porque vos sabés que Italia con sus patronos tiene una relación estrechísima. Así que vamos a hablar de San Hilario, que es el patrono de Parma, un par de detalles también interesantes que hay ahí para ese bloque. Bien, y en Italia, y precisamente en Parma, è nato un grande compositore della musica italiana, Verdi, Giuseppe Verdi, ragazzi. Giuseppe Verdi, un grande. Iniziamo di questa maniera, andiamo avanti con l'apertura e ascoltiamo un po' di Verdi, dopo parleremo di lui. Che programma. Avanti, ragazzi, che programma. Lo ha detto Hernando, anche Federico. Oggi, venerdì 30 di luglio, 2021, ci siamo, iniziamo, avanti ragazzi. Incredibile. Y Verdi que hizo, Giuseppe, hizo todos los himnos italianos, aparte del himno nacional. Exactamente. ¿No? Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, nació en Le Roncole, Buceto, un 10 de octubre de 1813 en la provincia de Parma, y murió en Milán el 27 de enero de 1901. Fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre el bel canto de Rossini, Donizetti, Bellini, y la corriente del verismo y Puccini. En sus primeras óperas mostró simpatía por el movimiento del Risorgimento, que buscaba la unificación de Italia. También participó brevemente como político elegido. El coro Va Pensiero de su tercera ópera, Nabucco, en 1842, estaba muy en el espíritu del movimiento de unificación y se llegó a considerar al propio compositor como un representante de estos ideales. Giuseppe Francesco Verdi. Avanti, Federico, con la historia de Parma. Nos vamos a situar en la ciudad de Parma y vamos a decir principalmente que es una ciudad muy antigua. Las ciudades de Italia, en la actualidad, las ciudades más conocidas o más renombradas, o las que son capitales de las regiones, siguen estando ubicadas donde las fundaron los romanos. No hay, vos mirás el mapa actual de las carreteras de Roma, las autopistas, y son las mismas, son la Emilia, la Flaminia. Justamente en la Emilia se situaban muchísimas ciudades importantes, y una de ellas es Parma. En el año 183 fue fundada antes de Cristo. Los romanos fundaron una colonia militar acá, y todas estas colonias militares tienen esta estructura de calles paralelas y transversas, como vemos actualmente en todas las ciudades del mundo, las más conocidas.
Fue un importante centro de comercio, por supuesto, al estar en el corazón de Italia, hacia la izquierda, directo a Génova, directo, hacia la derecha ya te metes por todo lo que es Emilia Romagna, Módena, Imola, Rávena. Y después Parma, otras ciudades cercanas se fueron fundando como Piacenza o como Módena, que fueron fundadas un poquito después. Estratégicamente importante, ¿no? Desde el punto de vista de intercambio comercial. Como dije, la ciudad fue el epicentro de varias guerras, por supuesto por su localización, y sus tierras fueron devastadas, como sabemos, por los bárbaros, los hunos, y pisoteadas por los longobardos y divididas por los francos. Acá le voy a pedir a Dino que me acompañe con el mapita que buscamos especialmente, porque Parma, entre los años 1500, que vamos a decir cómo se fundó el ducado, y hasta el resurgimiento de la unidad italiana, quedó siempre como atrapada entre... En el sur teníamos los estados pontificios, siempre tratando de ir hacia el otro mar y hacia el norte. No podían avanzar mucho porque estaba el ducado de Toscana, que le hacía un poco la traba, ahí lo vemos. Se ve en violeta, para los que están viendo, no, siendo la imagen, esto es lo que sea los estados pontificios. El gran ducado de Toscana, que le hacía un poco de buffer ahí a Parma. Pero toda esa zona Módena, Parma, se generaron pequeños feudos que no estaban ni de un lado ni del otro. A la derecha, arriba, tenés lo que era la Serenísima, Venecia. A la izquierda, todo Milano, Francia, todo eso, lo que era el reino de Cerdeña, la Casa de Saboya. Y ahí, hacia el sur, Dino nos acompaña con el mapa, van a ver que estaba el reino de Sicilia. Reino de Sicilia que llegaba hasta Áquila, para que te des una idea. El reino de Sicilia era enorme, ocupaba la mitad de Italia. Claro. Entonces, por esta circunstancia de que estaba metida entre los Habsburgo, entre los Saboya y entre los estados pontificios, ¿qué pasaba con Parma? Pasó de mano en mano, pero permanentemente. Es muy difícil seguirle la línea histórica, y si yo te cuento por cuántas casas pasó, te lleva una hora de más o menos del bloque de historia. Pero te puedo contar que sus orígenes, el origen del ducado de Parma, fue creado por un papa. Había un papa entonces, que el papa Pablo III invistió como duque de ambas ciudades, es decir, Piacenza y Parma, que era la más importante, a su hijo Pietro Luigi Farnesio. La familia más importante de Parma, así como los Borgia estuvieron en un lado y los Sforza en otro, aquí son los Farnesio. Dato importantísimo de color, el papa invistió a su hijo como duque. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los papas no eran como ahora? No, no eran como ahora los papas de esa época. Los papas de esa época eran papas y además eran reyes, gobernaban en lo terrenal, no solo en lo académico, doctrinario, digamos, eclesiástico. Entonces los tipos aparte tenían hijos, reconocidos o no, pero tenían hijos. Y él dijo, bueno, yo quiero que mi hijo entonces sea duque. ¿Por qué duque? Porque siempre, viste que decís, comí como un duque, me siento como un duque. ¿Qué son los duques? Son más que los reyes, menos que los reyes, más que los condes, ¿viste? Porque el conde decimos que hace la chanchada, claro. Pero el duque es un duque. Claro. Los ducados son, por lo general, estados que pueden ser soberanos, es decir, simplemente no reconocen a nadie más por encima de ellos, como existe en la actualidad el ducado de Luxemburgo, gran ducado de Luxemburgo, o podían estar anexionados y depender de un reino. Hay ducados que luego se transformaron en reinos porque el duque se nombró rey, se autoproclamó rey, y hay ducados que respondían a un rey. En el caso de Parma quedó como ducado, iba un poco estando de un lado o del otro de cómo venían estas tres potencias que lo rodeaban, dependiendo de cómo venían los pasamanos y las guerras. Te voy a contar a modo rápido en estos 200 años de Parma que primero tenían la familia Farnesio, ¿no? 200 años, los hijos del papa, listo. La hicieron grande, la hicieron linda, la hicieron hermosa. Y luego pasaron a la casa de Borbón. ¿Qué tendrán que ver acá los gallegos? Los Borbones, vos sabés, Felipe de España y toda la historia. Uno de estos Felipe estaba casado con una Farnesio, que era la última de línea. Entonces dijo, ahora Parma es mía, porque por lado de mi mujer me quedó a mí. Así que pasó a la casa de los Borbones. Había unos cuantos acuerdos que se firmaron en esa época, porque entre batalla va, batalla viene, y pues se peleaban entre todos. Luego pasó a la casa de los Habsburgo, es decir, a lo que sean los austríacos. Y luego pasó de vuelta a las manos francesas. ¿Por qué? Porque este aquí, que cuando llega Napoleón, viste, con su equipito ahí copando también Italia, Napoleón en ese momento estaba
estaba entonces con su segunda esposa. Napoleón lo conocemos por tener a Josefina, que era el amor de su vida. Pero María Luisa de Habsburgo-Lorraine, está la casa de Habsburgo-Lorena, que existe hoy en día, y descendiente de Habsburgo-Lorena, que viven adinerados sin preocuparse si son duque o conde. María Luisa, austríaca, estaba ahí casada con Napoleón, segunda esposa. Entonces Napoleón le dijo, mira, te dejo acá el ducado de Parma, encárgate vos. Y esta mujer, María Luisa de Habsburgo-Lorena, gobernó Parma muchísimo tiempo, hasta la independencia italiana, y generó teatros, vías, de todo hizo esta mujer por Parma también. De hecho, que tiene un museo. Y acá queda también la influencia napoleónica muy claramente. Con lo cual, Parma, al norte quizás, tiene la similitud con estas ciudades italianas del sur que tuvieron bajo los dominios de franceses, españoles, etcétera, etcétera. Pero siempre, siempre con grandes casas que la gobernaban, siempre casas reales. Leyendo todo esto, yo decía, lo que hace la ambición del hombre, ¿no? Porque todas estas grandes ciudades italianas, ¿por qué son tan grandes si quieren tener el ejército más grande y las esculturas más grandes? Y en medio de estos líos y de los tiros, llamaban al pintor más reconocido. A mí me pinta Da Vinci, ¿a vos quién te pinta? No, yo me llevo al otro pintor. Y todos querían tener la ciudad más grande, porque era la ambición de ser más que el otro, ¿no? Que en cierta medida puede servir a generar, a lograr cosas más importantes, pero con cierta medida. En Italia creo que no es la medida de lo que corresponde, porque es una locura. No, la familia Sforza tiene que ser más grande que la Farnesio. Haceme una catedral más grande. Lo que genera el dinero y la ambición del hombre se ve plasmado en todas las calles de Italia. En este caso, por el buen gusto y el romanticismo italiano, en esculturas maravillosas y en cosas hermosas. Pero hubo mucha, mucha guerra en Italia. Parma, entonces, ducado de Parma, se genera, se funda como un ducado más allá de la colonia militar italiana, y me gustó esto de ver qué era un duque y qué es un ducado, ¿no? Entonces, sí, comí como un duque. Tal cual, claro. Y sí, y a la vez, justamente esas distinciones de poder, Fede, que vos decís, y cómo permanecían y cómo los ubicaban en la posteridad y todo lo que conseguían hacer, porque es justamente lo que vos decís, ¿no? Dentro de la ambición que genera que las familias Sforza o Gonzaga o lo que quieran ser súper recordados, lo que hay que tener en cuenta es que estos tipos, si bien tenían estas ambiciones desmedidas, de alguna manera volcaban en el pueblo, de alguna manera, porque construían catedrales, edificios, universidades, es decir, hagamos la ciudad grande. Y esto de alguna manera beneficiaba, por supuesto, mano de obra, obra y todo lo que queda, porque después quedaban universidades, lugares donde estudiar y demás. Entonces, una ambición que sirve para engrandecer una familia, pero en beneficio también del lugar. Exacto. No era solamente llenarse los bolsillos y pasar desapercibido. Exacto. Buscaban la grandeza. Claro. Quizás esa ambición es la que se puede tratar de copiar como ambición buena, si se quiere, dentro de un punto de vista. Totalmente, y justamente lo que venimos diciendo siempre en el programa del altruismo, ¿no? O sea, de pensar en el otro, de qué manera ser oportunidad para el otro, me parece genial. Ellos tenían ese deseo de que su nombre permanezca en el tiempo, perdure en el tiempo. Claro. Entonces todas esas cosas quedaban. Fíjate, Verdi, que acá nos contaba Dino, que es de acá de esta zona, que el tipo no conoció Italia unificada. Claro. Porque fallece en 1901. Hecho, vivió la última etapa o la colita de lo que sería la parte napoleónica. Exacto. Y entonces él escribe sus obras, pero ¿en qué circunstancias las escribe? Exacto. Es muy importante cuando uno estudia un Verdi o un Leonardo da Vinci o un Dante, entienda en qué circunstancias. No es que Dante estaba tomando spritz en una vila y dijo, voy a escribir del infierno. Claro. El tipo vivió el infierno. Después lo puede escribir. Y en todas estas épocas siempre la guerra y la división, que gibelino, que güelfo, que lo que sea, genera arte. Entonces, digo, los italianos tienen esto de que en estas cosas de la guerra generan arte, generan catedrales, generan universidades. Tienen plata, inventan la Fiat. Comamos pasta. Entonces, hay algo que rescatar en cómo el italiano supera las vicisitudes de la vida. Totalmente. Con y sin dinero. Eso me parece que es para rescatar. Cómo aprovechan sus recursos, ¿no? Muy bueno eso. Muy bueno, Fede. Gracias, hermano. Espectacular. Espectacular. Y espectacular está Bodega Laviano, porque posee su centro de visitas abierto todo el año en calle Cuillos 3850 de Rama Caída.
Ingresá a www.bodegalaviano.com y en la tienda online podés comprar todos los vinos con envíos a todo el país. Bodega Laviano cuenta en la ciudad de San Rafael con una vinoteca, La Fuente del Vino, en Balofet 1514, donde además de encontrar los vinos de la bodega, también encontrarás todos los vinos de Mendoza y la novedad, vino tirado. Romina Vázquez y Lía Yacante, licenciadas en kinesiología, presentan Espacio Arcoíris, un lugar pensado, creado para los pequeños, con talleres, actividades lúdicas para bebés, niños, mamás y papás. Neurodesarrollo, movimiento, crianza, juego, yoga infantil, capacitación también para personas que trabajan con niños. Espacio Arcoíris en calle Belgrano y Pueyrredón, y podés contactarte con ellas al 260-455-1849 o al 264-330420. Y si querés aprender italiano, la Dante Alighieri te espera, porque ahora en agosto inicia un nuevo curso básico de italiano inicial a partir de agosto, con dos clases semanales a las 16:30, martes y jueves. Dura una hora y media la clase y todavía te podés sumar, todavía te podés inscribir. Creo que está casi completo el curso, así que y tenemos también anotados otro grupo de personas que no pueden en la tarde, que lo desean hacer en el horario nocturno, así que bueno, estamos viendo a ver si logramos abrir otro curso. ¿Tendrá en la noche algo que ver este programa en tanta inscripción? Digo, porque dos cursos en agosto, sí, algo tendrá que algo ver. Tiene yo que creo ver. Que sí, sí, algo sí tiene que ver. Estamos contagiando. Totalmente, sí, señor. Totalmente, señor. Me gusta, totalmente. Saber eso. Bueno, hay un artista, una cantautrice italiana que se llama Nada Malanima, más comúnmente conocida como Nada. Claro. La escuchamos, es de Reggio Emilia, la escuchamos Nada, Amore Disperato. Ah. ¡Qué bella città, ragazzi! ¡Qué bella città! Sí, sí. Bene, niente. È un piacere per noi questa intervista che faremo con Italia, sì, sì, perché dijiste. Abbiamo l'onore dell'altro posto in Italia. Ci colleghiamo adesso con Lori Carpi, che è la segretaria della Dante Alighieri di Parma. Ciao Lori. Ciao ragazzi, sono contenta di sentire la vostra voce. Anche noi. E anche salutiamo a Maria Teresa che si Maria trova lì. Teresa, ciao pure. Maria Teresa. Ciao Maria Teresa. Tutto a posto? Tutto a postissimo. Bene. Un'emozione pensare di potervi vedere così da lontano e di parlare con voi. Grazie, grazie Lori. Bene, niente. Oggi è un giorno dedicato alla città di Parma e che meglio che parlare con una persona, in questo caso certo, con la Dante Alighieri di Parma. Così loro ci raccontano un po' di questa bella, bella, bellissima città. E certo, Lori. Non ti sento più. Ah, bene, a ver, vediamo. Ascolta, sì. Noi abbiamo bisogno di condividere lo schermo per far vedere anche le nostre bellezze. Certo, ah, certo, lo puoi fare adesso, prova. Provo subito. Sí, bene. Les contamos a la audiencia, a nuestra audiencia, que estamos en contacto en este momento, estamos conectados con Italia, con la Dante Alighieri de Parma, y del otro lado se encuentra María Teresa y se encuentra también Lori, que nos van a contar un poquito de esta bellísima ciudad que se llama Parma. ¿En qué región, Federico? A Emilia Romagna. Che regione, bellissima questa regione. Sì, sì. Ancora non possiamo vedere niente, sì, no, però deve dire apri Zoom meeting, mi pare che tiene che... No, perché ahí eso no ha nada que ver, ahí van a compartir un PPP ahora. Bueno, como le contábamos a nuestra audiencia, en contacto, en directo, en este momento con Italia, y ahí vamos a ver ahora una hermosa presentación que nos ha preparado la Dante Alighieri de Parma. ¿A qué nivel? ¿Qué nivel? Avanti, avanti Lori. Allora, noi cominciamo. Io vi ho messo come prima immagine la Violetta di Parma e il titolo Parma, città
colore malva, cioè colore violetto. Questa è una definizione addirittura che ha dato lo scrittore Proust, lo scrittore francese Proust. Comincerà la mia amica e socia Maria Teresa a parlarvi un po' della nostra città, che è una città molto antica, e lei vi dirà la storia. Va bene? Va benissimo, benissimo, la sentiamo, benissimo, l'ascoltiamo. Benissimo. Allora, Parma, prima di tutto vi do due notazioni geografiche, tanto per farvi capire dove ci troviamo effettivamente. Siamo nell'Italia settentrionale, precisamente nella pianura padana, al centro della pianura padana, quella pianura che è chiamata la Food Valley, voi conoscerete perché i nostri prodotti alimentari sono sicuramente un'eccellenza e quindi sono un po' conosciuti da tutti. Questa è la nostra posizione. Al centro della pianura, con alle spalle gli Appennini che ci mitigano un po' la temperatura, ci danno qualche folata di aria buona, abbiamo un fiume che si chiama come la città Parma che la attraversa, e quindi in questa posizione ed è sulla Via Emilia, una città consolare romana. Tant'è vero che i latini e i romani hanno fondato la nostra città. Da prima era un avamposto militare, quindi una città solo di confine. Poi in un secondo momento è diventata una città ricca, fiorente, soprattutto per i commerci, vista la sua posizione a metà tra il sud dell'Italia e il nord. Quindi c'era passaggio di carovane, di grandi commerci, di eserciti, di grandi commerci. Quindi, mi sentite bene? Sì, benissimo. Perfetto. Ah, sì. Perfetto. No, l'importante è che io abbia un ritorno ogni tanto, se no non riesco a capire se parlo per qualcuno o per nessuno. Va bene? Quindi, fondata dai Romani. Di questo periodo romano non abbiamo dei grandi reperti archeologici o dei grandi manufatti, però quelli che ci sono sono al Museo Archeologico. Quello che rimane, e voi vedete in queste due fotografie, sono gli avanzi ruderi di un ponte romano che è stato costruito agli inizi del, intorno all'anno 100, insomma, dopo Cristo, perché la fondazione della città risale al 183 avanti Cristo, quindi questo è intorno all'anno 100. E adesso, come vedete, sono interrati, sono lontani dal fiume, perché il fiume ha cambiato corso nel corso degli anni, ha cambiato e quindi non si trova più nella stessa posizione. Se poi noi andiamo avanti con le foto, va bene? Benissimo. Vedete subito la cartolina per eccellenza di Parma, che racchiude una piazza, che racchiude questi due... Sei andato avanti, Lori? Ecco, scusa, perché ecco, questa qui è la cartolina di Parma. Chiunque manda questa cartolina, che racchiude il Duomo e il Battistero. E sono due edifici chiaramente liturgici, no? Dedicati al culto. Certo. Quanto grande è quel Battistero? Dal di fuori voi vedete delle linee molto sobrie, molto essenziali, perché lo stile di questi monumenti sono romanici e seguono la rinascita dell'Italia dopo l'anno 1000, con quello che era lo stile che chiamavano romanico, semplice e pulito. Perché non vi ho detto, non ho fatto questo allaccio, questo raccordo, dopo la caduta di Roma, praticamente dal 476 d.C. fino ad arrivare a questa che voi vedete, Parma è stata una città abbandonata, una città povera, con nessun governo che la portasse ad avere una posizione di prestigio. Ecco, di questa foto, che come vi dico è la cartolina principale, vi dico due piccole curiosità. Se voi vedete il Duomo, abbiamo una torre a sinistra, a destra, poi c'è un abbozzo, c'è un pezzetto di torre che vedete sulla destra, che non è mai stata costruita, perché il romanico in sé ha due torri,
Va bene? Nelle altre chiese romaniche che ci sono in Emilia, anche in altre zone, ci sono le due torri. L'altra cosa è che il battistero è ricoperto di marmo rosa. Questo marmo è di Verona, che è un'altra città dell'Italia settentrionale, e veniva portato a Parma attraverso il Po e i suoi canali. Quindi era un collegamento fluviale per il trasporto delle merci. Poi andiamo avanti e vedete delle cose molto ricche, molto, molto luminose, molto colorate. Queste non sono che l'interno di quel monumento che vi ho fatto vedere prima, così austero, ma se voi entrate dentro, aprite la porta della chiesa, vi trovate di fronte a questa magnificenza, a questa ricchezza di colori, di... Pittorica, la mia amica mi suggeriva pittorica, in effetti non l'avevo detto, scusatemi. E sono entrambe queste due opere di un grande pittore che è il Correggio. Non so se voi avete sentito parlare del Correggio, perché infatti forse la sua fama non ha travalicato gli oceani e le Ande, però in Europa è uno dei pittori più stimati e più famosi. E non solo ha affrescato, questi sono due affreschi, non solo ha affrescato delle cupole o delle volte, ma ha dipinto anche tantissimi quadri che sono sparsi per tutta l'Europa, nei musei, nelle pinacoteche di tutta Europa. La prima che voi vedete sulla sinistra è la volta della... è anche questo un monastero, però ha un soggetto, come vedete, di putti, laico e non religioso, mentre a destra è la cupola della chiesa di San Giovanni a Parma, che rappresenta l'ascensione del Cristo in cielo. Quindi non aspettate, l'esterno era sobrio e essenziale, l'interno è sfarzoso e ricco. Bene, poi se andiamo avanti, l'altra foto che voi vedete è la pilotta. Riuscite a vederla la pilotta? No, adesso non possiamo. Lo so perché non si vede più. Bene, possiamo sicuramente ripristinare il collegamento. No, è soltanto deve di lasciare di. Vedete noi e basta? No, non riesco a aprirlo più. Bueno, ahí le contamos a la audiencia que estamos en contacto, en vivo y en directo con Italia, en este momento con Lori Carpi y María Teresa de la Dante Alighieri de Parma, una bella chiesa, eccola, adesso ci siamo, la vediamo. Ci siamo di nuovo. Ecco, adesso prima avete visto gli affreschi, no? Affreschi del nostro grande pittore, del Correggio, sì. Esatto, del Correggio. Adesso, anche lui del Cinquecento, è un pittore del Cinquecento. Adesso vediamo invece un palazzo del Cinquecento, Palazzo Farnese, fatto a costruire dai duchi Farnese per i bisogni della corte. È un palazzo grandissimo, qua vediamo solo la parte esterna, la parte fuori del palazzo, ma dentro ci sono due, tre, quattro cortili, che chiaramente qua non riuscite a vedere. Adesso questo grande palazzo ospita prima di tutto il museo archeologico, che vi ho detto che raccoglie tutti i reperti egiziani, etruschi, romani e via di questo passo, reperti archeologici, museo archeologico. Poi racchiude la Pinacoteca. La Pinacoteca è una raccolta di quadri di tanti pittori di tutte le epoche. Poi racchiude la Biblioteca Palatina, che è una raccolta questa volta non di quadri ma di libri, dove ci sono dei fondi molto importanti di tante epoche. Poi c'è anche un museo bodoniano, e voi non so se conoscete Bodoni, però lo conoscete attraverso la sua stampa, è uno dei principali stampatori del Settecento. E poi ancora racchiude un altro importante un teatro che, come vedete, è solo di legno, è fatto di legno, un teatro del 5 del 600 a questo punto, dove venivano rappresentate
delle opere, dei melodrammi, venivano declamate delle poesie, eccetera, però aveva una particolarità. Se voi vedete il fondo grigio della foto, è la conca del teatro. C'era la possibilità di allagare questa parte e di poter far vedere, mettere in scena delle battaglie navali. Anche perché il nostro Farnese, il nostro Luca Farnese, che è il vincitore della battaglia di Lepanto, una battaglia molto importante per noi, per noi europei, era un grande ammiraglio e quindi probabilmente hanno voluto rendergli omaggio anche in questo modo. Io vi ho detto quello che potevo dirvi in poche parole, adesso vi passo alla mia amica che continuerà. Grazie Maria Teresa, bravissima Maria Teresa. Abbiamo assistito una masterclass sulla città di Parma. Un bel riassunto di Parma. Quello è un anfiteatro. Certo. Un anfiteatro. Bravissimo. Una aclaración importante, porque por ahí cuando he dicho de halagare, sí, ¿no? Que se podía llenar de agua. Inundar exactamente para poder hacer recrear batallas navales. Una cosa impresionante dentro del Palacio Farnese, al chiuso, che aveva un soffitto tutto azzurro come il cielo, perché doveva dare l'idea di essere all'aperto, tutto di legno, e fa il paio con quello di Vicenza. In Italia ci sono due teatri tutti di legno, questo nostro e quello di Vicenza. Di Vicenza, dos teatros con il techo de madera pintado azul, bellissimo, bellissimo. Lori, allora, avanti, sempre Lori. Alessandro Farnese, il grande condottiero, ha dotato Parma, e voi vedete un'immagine dall'alto, di una cittadella, di una fortezza. Una fortezza che doveva lasciare la città inespugnata in caso di assalto dei nemici, che erano tanti, sia italiani sia stranieri. Questa cittadella oggi è un polmone verde per la città, che come vedete è piena intorno di casette. È un polmone verde molto amato dai parmigiani di tutte le età, perché ci si può andare a giocare con l'altalena, con gli scivoli, ma anche sotto gli alberi secolari, leggere dei libri, fare picnic, oppure camminare sugli spalti e fare sport. Quindi i parmigiani del centro, della città del centro, tutti i giorni riempiono questa cittadella con le loro corse, con le loro chiacchiere, con i loro canti. Per noi è un simbolo proprio importante. Andiamo avanti, se ci riesco, perché sono molto impedita. No, va bene, sì, va bene così. Va benissimo così. E dove la freccetta? Allora, qui dovete stare tutti molto attenti e quasi alzarvi in piedi. Questo è il nostro Teatro Regio, il teatro dove si suona la musica di Giuseppe Verdi, che voi conoscerete. Condividiamo al massimo. Allora, questo teatro fuori è molto sobrio, una facciata neoclassica gialla, giallo color Parma, perché Parma nel secolo ha avuto le facciate di case, palazzi, teatri, uffici, eccetera, di un giallo particolare, giallo Parma. E invece dentro, all'austerità, al neoclassicismo dell'esterno, voi vedete un tripudio di rosso e di oro, perché tutte le balconate sono ornate di fregi dorati. Molto bello nel fondo il sipario di Giambattista Borghesi, che rappresenta il Parnaso, cioè le muse che ispirano l'arte. Allora, noi qui a Parma abbiamo un'associazione con 27 soci e ogni socio si prende il nome di un'opera di Verdi, e questi soci alimentano la conoscenza delle opere, del melodramma del maestro, e quando si svolgono gli spettacoli a volte sono molto crudeli e fischiano tantissimo quelli che stonano. Per cui il nostro teatro ha la fama di essere un teatro a volte crudele, e i cantanti che vengono magari per la prima volta sono anche un po' intimoriti. Abbiamo anche un conservatorio, e in questo conservatorio
si insegna ai giovani la musica ma anche il bel canto e vengono molti dall'estremo oriente a imparare appunto a cantare l'opera. Vi voglio dire un'ultima cosa su Verdi, non è l'unico nostro grande rappresentante musicale, abbiamo anche l'onore dei Natali di Toscanini, il direttore d'orchestra che qui a Parma ha ancora una casa arredata che è diventato un museo. Molto bene, andiamo avanti. Questo è il palazzo in un parco molto bello, alla francese, non ha niente a che spartire con il parco ex Fortezza Cittadella. Questo è un parco alla francese, voluta dai Borboni e poi da Maria Luigia, due governanti del Settecento e poi dell'Ottocento, in cui la struttura è stata disegnata su modello dei bellissimi giardini francesi. E a in questo parco è stato aggiunto un laghetto con una fontana, il Trianon, da cui scende a cascata l'acqua, tutta adornata di statue, e il parco stesso è punteggiato da statue dello scultore francese Godard. Un parco che ha anche all'interno un palazzo pieno di affreschi e di opere d'arte che voi dovrete venire a vedere, diciamo così. Senz'altro. Prima passeggerete nel parco grande, bello, con alberi secolari, con queste statue, e poi andrete, vi accompagnerò a vedere le bellezze del palazzo, le bellezze interne del palazzo. Andiamo avanti. Non so se conoscete questi personaggi, ma non ha Don importanza. Camillo, come no? Don Camillo Peppone. Qualcuno sento che dice come no, ma perché certo. I libri di Giovannino Guareschi sono fra i libri più stampati e diffusi nel mondo. Proprio ha avuto un successo editoriale straordinario e da quello poi sono nati i film di Don Camillo. Io però volevo dirvi che Parma ha una vocazione cinematografica. Noi abbiamo avuto abbiamo tuttora parecchi registi, uno fra tutti Bernardo Bertolucci, che è anche vincitore di un premio Oscar e che ha diretto due film sul Novecento molto interessanti, perché parlano della nostra Emilia, di come siamo noi emiliani. Un film che proprio è un racconto dell'emilianità. È un film a cui io sono molto legata, perché mi sento molto legata alla mia terra, anche se sono curiosa di tutte le terre, andrei a visitare tutto il mondo. Allora, Parma ha avuto dei registi, ha avuto anche dei critici cinematografici, perché i parmigiani hanno capito che anche il cinema era un'arte, non era un divertimento, era la nona arte, e quindi hanno cominciato a valutare i film per la loro consistenza, per la loro bellezza, per il loro linguaggio e naturalmente il messaggio. I film di Don Camillo e di Peppone sono tanto piaciuti a tutti perché rappresentano questo nostro carattere un po' così contadino, che si emoziona facilmente, che si irrita facilmente, però tutto poi va a finire seduti intorno a un tavolo. Andiamo a questa ultima immagine, qui proprio vi voglio parlare della nostra gastronomia. Parma, città creativa stabilita dall'UNESCO, quindi valida per un premio valido per la rinomanza, la bellezza e la bontà della nostra cucina. Prosciutto di Parma, che vedete con lo zampetto in fondo, il salame di Parma, il formaggio parmigiano reggiano, che già dal nome si capisce dove si fa, poi abbiamo La spalla cotta buonissima, e da poco è stata reintrodotta un vecchio tipo di spalla, la spalla cruda, anche, che si era persa per tanti decenni, adesso alcuni ristoranti la propongono. E poi vi dico una parolaccia che non è una parolaccia: il culatello di Gibello, che è
il re di tutti i salumi. Il re di tutti i salumi si chiama Culatello di Zibello, sì? Bravo, si chiama Culatello di Zibello. È meglio che il prosciutto di Parma. Eh sì. E poi qui in primo piano abbiamo le paste. Mm-hmm. Le nostre paste in brodo sono i cappelletti, mm-hmm, ripieni di carne, e invece asciutti sono i tortelli di ricotta, mm-hmm, farciti di ricotta e di erbetta. Quindi la nostra tavola è una tavola ricca, una tavola imbandita, una tavola che fa molto venire acquolini in bocca. Chiudiamo, siamo stati forse un po' prolissi, un po' così alla buona, però vi voglio concludere con questa immagine stupenda della cultura e dell'arte, questo quadro di Leonardo, uh-huh, che è conservato nella nostra Pinacoteca della Pilotta. E è un messaggio di bellezza, perché c'è qualcuno che ha detto la bellezza ci salverà anche, certo, in questo periodo di pandemia, perché Parma sarebbe stata l'anno scorso e quest'anno capitale della cultura italiana. Avevamo preparato tantissime cose con tanta fatica e con tanto volontariato, ma purtroppo quello che abbiamo potuto produrre per il distanziamento, per i problemi, è stata una centesima parte. Certo. Grazie Lore, grazie, perché mille, abbiamo visto davvero la bellezza, bellissimo, di Parma grazie alla vostra presentazione. Bellissima. Voi siete molto gentili e anche molto simpatici, mi fa piacere. Sì. Hai detto che dobbiamo venire a conoscere questi posti, che ci accompagnerai, lo hai detto, no? Io senz'altro, io e Maria Teresa saremo le vostre mentore, le vostre guide. Bene, bene. Benissimo, senz'altro ci saremo lì, perché sì, è molto bello tutto quanto abbiamo visto e ci hai fatto vedere. E poi non è niente quello che vi abbiamo fatto vedere, è soltanto giusto un assaggio. Un assaggio, uno spuntino. Uno spuntino. Benissimo, e con la Dante... Noi adesso vi salutiamo, forse abbiamo sforato tutti i tempi, perdonateci. No, abbiamo tutto il tempo del mondo, si sta bene in compagnia, non si vorrebbe mai andare via. Faccio anche la rima. Vi saluto. Ti ringraziamo tantissimo Lori per questa intervista, anche a Maria Teresa. Ti faccio una ultima domanda, Lori. Sì. Secondo te, questa è una domanda che la facciamo sempre a tutti, secondo te, sì, qual è il cibo, il piatto più buono di Parma? Dipende dai gusti. Io secondo te, la domanda secondo te, per la torta fritta o gnocco fritto, che è una pasta lievitata e fritta un tempo nello strutto, oggi nell'olio, mm-hmm, che poi viene ripiegata e con dentro il culatello se possibile, o anche il prosciutto, e un bicchiere di lambrusco e siamo a posto. Invece, se volete sapere, il mio piatto sono i tortelli d'erbetta. Con la hierba della zona, molto buono. Lo assaggeremo quando... Parleremo di questo. Andremo sicuramente a Parma un giorno di questo, 2022 sicuramente. Anche perché siete giovani e spiritosi, e quindi bisogna partire, vedere il mondo, Parma e tanto altro. Certo. Grazie Lori, grazie per questa intervista. Bravissimo. Ti ringraziamo tantissimo, è stato un onore per noi, per la Dante di San Raffaele. E niente, ringraziamo la Dante Alighieri di Parma, a tutti voi, per questa intervista, e siete nostri ospiti se venite in Argentina. Certo, così vi aspettiamo, Sì. Vi aspettiamo in Argentina. Voi ci procurerete dei cavalli, andremo nella Pampas. Certo. E ci divertiremo tantissimo. Certo. Senti Lori, puoi raccontare in breve, tu hai avuto famiglia qua in Argentina, sì. Com'è allora, questa storia? I fratelli di mia nonna, io l'ho già detto, i fratelli di mia nonna sono venuti in Argentina giovani,
hanno trovato da potersi sistemare bene, hanno fatto Buenos Aires una buona vita perché hanno trovato la città rispetto alla nostra, una città molto grande, molto bella, piena di offerte, e questa mia prozia diceva anche molte possibilità per le donne che erano molto più emancipate che qui nella nostra Italia. E dopo aver fatto fortuna, il desiderio da anziani era di ritornare in patria, sono ritornati, ma con il cuore, ma il cuore l'hanno lasciato in Argentina. Addirittura mia zia è tornata in visita alle sue amiche, e la cosa che mi ha sempre fatto stupore è questa apertura mentale, perché lei a Buenos Aires aveva conosciuto gente di tutta Europa, aveva amiche polacche, aveva amiche ungheresi, aveva amiche spagnole, e questo confronto, secondo me, quello di aprirsi agli altri ti riempie la mente anche di nuove idee, di belle idee e di sentimenti migliori. Giusto, certo, giusto, certo, certo, Lori, è vero quello. Quanto di, brava, di certo. Brava. Bene. Visto che mi piace anche parlare con voi, perché siamo uguali ma siamo diversi, siamo tutti, certo, italiani, però voi avete fatto esperienze, noi altre, e quindi scambiarci delle opinioni, delle idee, un saluto è sempre molto bello. Certo. Anche per noi, anche per noi. Sempre lo diciamo, c'è un'Italia fuori Italia. Che si chiama Buenos Aires. Sì. Ma però, quando veniamo ci dovete insegnare il tango. Certo. Dino, certo, un grande ballatore. Non lo so, non l'ho imparato ancora, però lo farò. Ma senz'altro. E anch'io non l'ho imparato ancora. Invece questi miei prozii, che oggi avrebbero quasi 100 anni, erano bravissimi, bravissimi, anche da anziani in Italia, quando sono venuti vecchi in Italia, ballavano. Mamma mia, guarda cosa che uno, il mondo è chiquito, eh? Sì, 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 incredibile. È piccolo il mondo, sì, sì, certo. Il mondo è piccolo. A me sembra di essere quasi amica vostra, certo, Maria Teresa condivide con me. Anche speriamo di avere ancora qualche altro momento di incontro, da vicino, da lontano, qualunque, certo, sia, però vi auguro tanta tranquillità, tanta fortuna e un po' più di caldo, e mandateci un po' di freddo in Italia. Quanti gradi adesso, Lori, quanti gradi in Italia? Allora, in Italia viaggiamo nel pieno della giornata sui 37-38 gradi in questi giorni. E in Sicilia ci sono 40 gradi. 40 gradi, mamma mia, sì, mamma mia. È molto caldo. Bene, Lori, sei stata gentilissima, ti ringraziamo, brava, tantissimo. Grazie. Arrivederci, Lori. Anche un saluto speciale per il tuo marito. Grazie. Anche mio marito, che voleva che imparasse una frase in spagnolo, ho detto: mi rifiuto, sono italiano. Grazie, Lori. Ciao, ciao. Di San Rafael. Sì, bien. Bravo. Ciao, grazie, amici. Grazie a tutti, ciao, amici. Grazie mille. Bueno, tenemos amigos en Parma ahora. Sí, 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 también, increíble. Muy contentos con esta entrevista que hemos realizado con la Dante Alighieri de Parma, sí, así simpático, que muy agradecidos con María Teresa, con Lori, con el marito, aunque claro, el marito de Lori. Cuando hicimos el programa de la región, Emilia, el programa de la región Emilia-Romagna, ahí contamos un poco de la diferencia entre los emilianos y los romagnolos, ¿no? Exacto. Siendo los romagnolos quizás una zona que se lo asocia con un sector más pobre, y los emilianos un poco más rica, se nota en la cocina, se nota también en la alegría y en los platos siempre totalmente con tomates rojos. Muy bueno. Muy bueno, mira, vamos a escuchar ahora a Zucchero, que Zucchero es de la región Emilia-Romagna, pero con una versión muy especial de Guantanamera. Ah, muy bueno. Guantanamera. Bueno. Zucchero cubano. Sí, un Zucchero versión cubana. Fata, sí, sí, da Zucchero. La escoltiamo, la sentiamo, andiamo. Sentiamo, senz'altro. Piso de Dante, está ahí en par. Bueno, ahí vamos. No, ya vamos, pero lo que siempre digo es, porque uno puede conocerlo de distintos puntos de vista, seguro, el lugar. Lo que pasa es que en Italia se mezclan la cultura con la iglesia, con la... Sí, sí. Con muchas esculturas. Totalmente. Y
pinturas están dentro de las iglesias. Exacto. Y también se mezcla lo gastronómico. En el italiano toda esa cultura está como toda mezclada. Claro, es como que te dicen, por ejemplo, vos te imaginás acá, estando acá en Argentina, generalmente el concepto que tenemos cuando te dicen ir a ver algo de arte es ir a un museo de arte, uh-huh, o a una exposición de arte, pero acá lo tenés al arte en un palazzo, uh-huh, en una catedral. En, y no te puedes dividir en decir, vos venís a Argentina y te digo, quiero hacer turismo aventura, o quiero hacer la ruta al vino, o quiero ir a la playa. No, en Italia está todo junto. Está todo junto en uno. En un día haces cuatro tipos de por eso de hay que ir con esa mente abierta de ver todo, pararte a comer un ñoco frito con un culatelo y cibelo y un frascati, que es el vino de la zona, seguir hasta el otro puesto. Totalmente. Y por supuesto que hay que hacerlo con información sobre el turismo. No puedes, no puedes ir así, claro, digamos, que, como se dice, en bolas. Exacto. Es decir, yo Parma sorprende con sus elegantes monumentos. Ajá. Iglesias, museos, espacios verdes. Impresionante. Es una ciudad de arte refinado, pero también es una ciudad de teatro, de música. Una tierra de excelentes productos gastronómicos, como nos contaba Lori. Exacto. ¿Eh? El prosciutto di Parma. El parmigiano reggiano. Mamá. Ah, el formaggio più buono de Italia, el più buono del mundo. El más conocido del mundo. Sí. El queso más conocido del mundo, es cierto, ¿no? Uh-huh. Así que mientras vamos viendo algunas imágenes, les voy contando. Contanos, Dino. Piazza del Duomo. Tenés que arrancar por acá. Si estás ahí en Parma, arrancás por Piazza del Duomo. Que tiene un baptisterio enorme. El baptisterio ese es más grande que el de Firenze. Sí. Le gana. Sí, exactamente. Es tan grande como le como explicamos la, como... a la audiencia que un baptisterio es un lugar para realizar los bautizos. Para, si esto me lo cuenta alguien, que me lo cuente Hernando. ¿Qué es esto, el baptisterio? A ver, ¿cómo nacen los baptisterios? Baptisterio? Y mirá, los sacramentos que en el Concilio de Trento se terminan de dividir, ¿no? Se iban administrando por distintas partes. Por eso quedaba el templo donde se celebraba la misa y se tenía ahí la celebración eucarística. Y por otro lado, se hacían los bautismos. Entonces, por eso quedó, digamos, como separados. Por un lado, el lugar donde está el altar, que es el centro, que es el templo. Sí. Y en otro templo aparte, llamado el baptistero, claro, por baptismus en latín, que quiere decir el lugar donde se realiza el bautismo. Entonces, podía hacer la misa y los bautismos al mismo tiempo. Y tiene, ¿no?, esta simbología, tiene esta simbología, que por un lado, primero se nace a la fe, sí, en un lugar o en un templo como es el baptisterio, que muchos baptisterios, por ejemplo, en Roma se ven varios que tienen como una forma como si fuera una nave en el agua, ¿no? Uh-huh. Porque justamente se bautiza con agua, pero era como subir a la nave que es la iglesia, como, sí, ¿no?, común, y de ahí se pasaba al templo, ¿no es cierto?, que era otra cosa. Acá, ¿no?, yo no recuerdo en Buenos Aires ver baptisterios separados. Se ve mucho en Italia, en estas ciudades más antiguas, ¿no? Exactamente, como sí, el más famoso creo que es el que está cerca de Santa María de la Croce en Firenze. En Firenze. Es uno de los Firenze. Más famosos por más Dante conocido, y por todo. Claro. Porque bautizaron a Dante, supuestamente. Exactamente, Pero este que estábamos viendo de Parma, lo que llama la atención son las dimensiones, enorme, que es tan grande como la iglesia. Exactamente. Muy enorme, grande. Enorme. Sí. Como nos contaba Lori, tiene unos frescos internamente muy, muy bonitos, y además está tiene una cúpula de mármol rosa, uh-huh, todo con mármol. Un laburo impresionante. A pocos pasos de la plaza se encuentra la abadía de San Giovanni, evangelista, detrás de la catedral. Espacio monástico creado por los monjes benedictinos en el año 980. Uh-huh. Tremendo. Tremendo. Una caminata de 5 minutos te lleva al monasterio benedictino de San Paolo. El antiguo monasterio es ahora un museo que incluye la sala de frescos de Alessandro Araldi y la maravillosa cámara de la Badesa, con frescos de Correggio. Después, que nos contaba Lori también, el Teatro Farnese, Palazzo de la Pilota, ahí en el Palazzo de la Pilota, cruzando la zona verde de la Piazza del Apache, a 4 minutos, se encuentra el Palazzo de la Pilota, un conjunto monumental de finales del siglo XVI. Es como para hacerlo a pie, Dino, por las distancias. Claro. Esto es un recorrido. Los que no ven las imágenes, el 80% de los edificios que estamos viendo están pintados de un amarillo pastel intenso, que es el color que llamaban
Giallo Parma. Claro, Giallo Parma, que... Como directamente el amarillo Parma, para sí, Italia sí, sí. Es el color que está pintado en la ciudad de Parma. Que sea, para que sea una idea, es como un amarillo pastel, pero intenso. Exactamente, exactamente. Un poco más adelante, inmediatamente después del teatro, se encuentra una de las iglesias más importantes de la ciudad de Parma, la Basílica de Santa María de las Tecata, del siglo XVII, que merece una visita por su gran cúpula con frescos, además de las obras de Bernardino Gatti y Parmigianino. Museo Toscani, el Museo Casa Natale Arturo, girando a la derecha en Estrada Massini, cruzando el Ponte di Mezzo, se llega a pocos minutos al distrito de Oltre Torrente, donde se encuentra la Casa Natal de Arturo Toscani, uno de los grandes directores de orquesta que también nos comentaba Lori recién. Y el Parque Ducal, que también lo mencionó y lo mostró en imágenes Lori, el Parque Ducal, también, para no dejar de visitar, a metros de la Casa Natal de Toscani se encuentra el Gran Jardín de Parma, el Parque Ducal. Bueno, esos son algunos de los lugares que no puedes dejar de visitar. Pero, después... ¿Cómo no fui a Parma cuando estuve? Sí, no, es porque tenés que volver. ¿Vos fuiste? ¿Vos fuiste a Parma? No, a Parma. ¿Vos tampoco te fuiste a Parma? Porque tenemos que ir con Virgilio. ¿Y vos tampoco, Dino? Tampoco. Es una de las primeras ciudades que coincidimos que no hemos sido los tres. Tenemos que ir y ya tenemos quien nos guíe también. Perfecto. ¿Qué pasa? Que si estás en Parma, tenés que, ahí en los alrededores, tenés que hacer el tour de los castillos de Parma. ¿Dónde vas a encontrar qué? Fantasmas. No tiene sentido. Me quedo solo. Hay secretos acá. Secretos sí, pero fortalezas. Si pasadizos secretos voy. Mirá. Claro. Pero fantasmas. No. Ahí no me prendo. Ahí fortalezas no. Consideradas entre las más bellas y mejor conservadas de Italia son los castillos que enriquecen el territorio del Ducado de Parma y Piacenza. Mirá ahí, lo estamos viendo en imágenes, no sé si se alcanza a apreciar. Pero... Claro, porque de Parma hacia la derecha, hacia Oriente sería, hay muchas ciudades. Quizás para el otro lado vas derecho a Génova sin que haya tantas ciudades grandes. Pero para el otro lado, como dice Edino, que tenés Módena, Imola, ahí todo lo que eso que era el Ducado de Parma, hay un montón de castillos impresionantes que estamos viendo en imágenes. Castillos impresionantes, escalofriantes, ¿eh? Sí, exactamente. Escalofriantes es la palabra. Esa es la palabra. Una ciudad encantadora donde misterios y secretos se esconden entre sus castillos y plazas. Los castillos del Ducado de Parma y Piacenza forman una red de 24 fortalezas y mansiones decoradas con frescos, leyendas, arte, historia y presencias misteriosas. Un viaje al Ducado de Parma... sorprendente, no lo puedes dejar de hacer en la ciudad de Parma. Así que bueno, esa es una curiosidad que no tenemos que dejar de realizar. ¿Cómo se llama, Hernando, la medallita redonda? ¿Cuál es el santo con la que se hace el banderazo? San Benito Abad. Si me das una así grande de San Benito, ahí capaz que voy. Que tiene todo lo de retro escrito ahí. Con esa capaz que voy. Ese exorcismo que tiene. Si no, no voy. Si no, no vamos. Bueno, ragazzi, niente. Música. Magari possiamo ascoltare qualcosa di musica. Después te agrego algo, dino a lo que dijiste. Sí. Después de la música. Vamos con la música y agregamos algo al bloque de turismo. Ahora vamos con algo nuevo, con algo que suena en Italia, porque hace calor, es verano. Vamos a escuchar a Virginio. Brava gente. Avanti. Y ya estamos de nuevo, profesor Hernando García, usted nos va a contar algo que me parece importantísimo. Sí, qué lindo programa, la verdad. Bueno, qué programa no es lindo de los que estamos haciendo, ¿no? Impresionante las regiones que estamos recorriendo. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Quería aportar, Hernando. Dino, quería aportarles, Dino y Fede, que hemos estado en colegamento ahora con Parma, y mencionaron con mucho énfasis recién, Lori era, ¿no? Lori. A Correggio. Y vos sabés que no es un... Quise detenerme porque... Porque no es un pintor más, no es un artista más. Vos sabés que Correggio
Correggio en realidad se conoce como Correggio, es Antonio Allegri da Correggio, porque fue un... Correggio es un municipio de Reggio Emilia, muy chiquito, vive muy, muy poca gente. Este artista nació en 1489 y murió en 1534. Esta data es importante porque él es un pintor renacentista que fue, digamos, como empleado de esta familia Farnesi que vos decías, Fede, al principio. Estuvo muy influido en su arte por Da Vinci y en Roma, en el 1517, estuvo personalmente con Miguel Ángel y Rafael. Por este último tenía una tremenda admiración y generó un arte cuya obra maestra de todo lo que él pintó, que hizo muchísimas obras, este Correggio, como dijo Lori, pero su obra maestra reconocida mundialmente es esta que estamos viendo acá, que es la Asunción de la Santísima Virgen, que está en la Catedral de Parma. Por eso les decíamos recién, si vas a Parma, no esperes ir solamente a un lugar donde digan, bueno, acá está el arte. No, 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 lo tenés que buscar. Y si vas a la catedral, en la cúpula van a ver esta obra. ¿Qué es lo que vemos en esta obra? Lo menciono rápidamente. Esta pintura, que como digo, es la obra maestra de Antonio Allegri da Correggio, crea una ilusión óptica, si vos la ves ahora desde acá, que da como una especie de profundidad hacia el infinito. Esa parte que tiene ahí blanca, como que muestra como esa luz, el culmen de la luz que está en donde ya la Virgen entra al cielo prácticamente, eso lo toma del arte de Rafael propiamente, donde esa sensación de claro oscuro que juega con las tonalidades de la luz, y va esa profundidad hacia el infinito con una perspectiva que se usa mucho en la fotografía y cinematografía, que se llama contrapicado. ¿Qué es el contrapicado? Es cuando se resaltan como en escalones las imágenes. Vos fijate que si vos ves, esto es una pintura que está en una sola fase. Claro, uno lo ve y parece que fuese infinito. Escalones, y que fueran escalones, como vos ves, el primer grupo de imágenes, más, como más grandes, más cerca, sí, la otra más lejos, más lejos, más lejos, como si se hubiera hecho del fondo hacia acá o de acá hacia el fondo, una ilusión óptica, una imagen, una pintura de... Pero es extraordinaria. Esto está en la cúpula de la catedral. De la catedral de... Y estamos viendo acá en foto. Parado, tenemos que mirar hacia arriba. Estando ahí, vos te parás y mirás hacia arriba y te da esa sensación como que la Virgen está subiendo, está entrando al infinito y todos los demás están en ese degradé de arriba hacia abajo, ¿no? Como si fueras en... que eso se llama... contrapicado. En la fotografía y en la cinematografía, mirá, se usa mucho ese estilo que ya este hombre, por el 1500, ya lo usó en una pintura. Sí, sí, o sea, vos decís qué nivel, qué calidad. Hace 600 años que lo usó. Y otro detalle, último detalle para cerrar el bloque de turismo que abrió Dino, que también llama mucho la atención, que es, como decir, está demostrando una vinculación muy grande en cuanto a la tradición de la fe cristiana, porque él pinta su obra maestra de la Asunción en el 1500, y el dogma de la Asunción, de que la Virgen fue asunta al cielo, fue al final de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma al cielo, fue definido en 1950 por Pío XII. Quiere decir que esta fe venía arraigada desde el principio, desde el siglo I, hasta nuestros tiempos, pero que ha sido una fe firme, porque no va a pintar una cosa así, porque sí, sino porque realmente se creía, había una fe sólida en que la Virgen había sido llevada en cuerpo y alma al cielo y profesada en este cuadro, que es la obra maestra de Allegri. La corriente mariana muy fuerte, pero que recién en el 1950 se dogmatizó, se dijo, no se puede dudar de que esto es verdad, la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, Pío XII lo dijo, pero en el 1500 ya se creía fehacientemente, ¿no? O sea, como un testimonio de una parte de la fe en una obra maestra de pintura que no hay que dejar de ver cuando vayamos a Parma, muchachos. Muy bien. Perfecto, ahí vamos a estar. Buen seguramente dato, vamos a estar ahí. Federico Basso, ha llegado el momento, sí, profe. Allá ahora. Cuente, o quiere que vayamos a la música. ¿Tiene música? Sí, tengo música. Vamos a escuchar. Me quedé viajando con la Virgen. Porque preparemos el estómago. No, pero que además, para recibir, siempre hacemos lo mismo. Exacto. Para hablar de cocina, le ponemos energía y buena onda. Sí, señor. Y escuchamos a Lorenzo Fragola con The Colors, cantando juntos, y el tema se llama Solero. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ha llegado el momento de hablar
de cocina y quién mejor que el profe Federico Basso. Sí, avante. Gracias, gracias. ¿Qué vamos a decir de la cucina parmigiana? Que extiende sus brazos a todo el mundo, Parma, ¿no? Es como símbolo de la cocina italiana. Acá tiene su corazón y vamos a ir viéndolo en imágenes y explicar por qué. Una forma que tienen los parmigianos de acompañar sus grandes chacinados, que son los mejores de Italia y muy reconocidos mundialmente, es con una especie de torta frita. De hecho, se llama torta frita a este gnocco frito, que tampoco es un gnocchi, tampoco es una torta frita, es un pan. Un pancito chiquito, con poca sal, porque va a acompañar a los chacinados, que se hacía, como dijo nuestra amiga Lori, frito instructo. Eso quiere decir frito en grasa de cerdo. Ah, hoy por hoy se lo hace frito en aceite y demás. Se llama entonces torta frita o gnocco frito. Infladito, es como un pan infladito, cosa que vos lo rompas con la mano, y ahí adentro le pones una fetita de culatello di Sivelo o de prosciutto di Parma. Y el prosciutto de Parma. Claro, si parliamos de prosciutto de Parma, parlemos de producto. Alguna foto del prosciutto di Parma, claro, vamos a ver. El segundo o el primer jamón más conocido de Italia se disputa el primer lugar con el San Daniele. San Daniele, lo dijiste la semana pasada. Claro, con el San Daniele se disputan cuál es mejor. Tal cual. San Daniele dijimos que era de Venecia Giulia. Exacto. Y este de Parma. Ahora, los parmigianos, ¿qué dicen? Sí, el prosciutto di Parma es bueno, como el San Daniele, pero el número uno de los salumes es el culatello de Sivelo. Que ya lo vamos a ver, que es una parte especial dentro del prosciutto di Parma, con una partecita se hace otro embutido. Ahí está. Eso que están viendo es una bodega de culatello di Sivelo. Como pueden ver, es como si fuese una bondiola inflada. No es de la carne de la bondiola. Con una parte del jamón, solamente con una parte del jamón, que se lo corta para que tenga esa forma, se hace un jamoncito pequeño, con una forma así parecida a una pera. El resto de la carne que no se usa para hacer el culatello di Sivelo se usa para hacer salames y otras cosas, que es la carne del mejor jamón. Y el mejor cerdo criado a bellota se usa para hacer eso. Ese es el culatello di Sivelo. Este que están viendo en imágenes es otra creación de esta zona tan famosa de Emilia Romagna, que es la coppa. Coppa como el cognome de la mia mamá. Coppa. Coppa. Quiere decir bondiola. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como bondiola es una copa. Ahora, fíjate la diferencia entre lo que es una bondiola de copa di Parma, denominación de origen, y una bondiolita nuestra. Mirá, la cantidad de grasa que tiene, sí, es lo que llama la atención. Un montón. El sabor de los embutidos y el sabor de la comida está en la grasa. Claro. Y es una parte sanísima para tu cuerpo, además de tener sabor. Por eso, cuanto más marmoleo o marmolado tenga la carne, de más calidad es. Es impresionante la foto que podemos ver. Esta foto que vemos, y para los que nos están viendo, estamos viendo un pernil desde el prosciutto di Parma. Pero fíjate, Dino, vos que alguna vez viste un jamón crudo en algún casamiento o en alguna cosa dando vuelta, la calidad de la mano de obra, el color de la carne la terminación amarilla, la grasa que se pone donde se saca, se desposta el pernil de cerdo que iba enganchado a la cadera, ahí queda la parte donde hay que protegerla más de lo que serían bacterias, oxigenación y demás, por eso se le pone grasa. Ajá. Eso tiene pegado blanco, es grasa. Sí, sí. Si vos ves un jamón argentino, cómo le echan la grasa, parece que están revocando una pared. Eso parece que es un hecho con estuco. ¿Sí? Claro, importantísimo estuco. También cuando compren jamón, para tener jamones de buena calidad, ver la textura un poco de la carne, que se vea con mucha grasa y con textura de carne. Ahí se ve una copa de Parma con un pedacito. ¡Qué cosa rica! Este plato que voy a mencionar ahora es muy representativo de Parma, y también lo podemos hacer acá en Argentina. Se llama Rosa di Parma. La Rosa di Parma. La Rosa di Parma. Eso, ¿por qué se llama Rosa di Parma? Porque se ve así, ¿sí? ¿Lo ve, Di? Es una rosa. Sí, una rosa. ¿Qué es esto, para que me entiendan desde casa? Filetto di vitello, estamos hablando de filet, ¿sí? Entonces, de novillo. Cocinado, pero arrollado. Se lo arrolla. Como si te compras el filet, lo abrís así como mariposa, bien grande, lo martillás y después lo arrollás. Pero antes de arrollarlo le tenés que poner dentro prosciutto di Parma y le tenés que poner parmigiano reggiano. Bien, no tiene que faltar ninguno de los dos. Lo arrollás y lo cocinás un poco a rostro y un poquito al horno. Pero tiene que quedar crudito adentro.
Per questo si chiama Rosso o Rosa, claro, di Parma. Claro. Non può essere bruciato, quemato. Sì, 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 appunto. Sutil, appunto, claro, por supuesto. ¿Qué tenemos acá? Oh, los parmigianos tienen sus platos muy conocidos y tienen sus platos muy originales y propios de ellos. Eso que estamos viendo se llama pesto di cavallo. Oh. Carne macinata di cavallo, servita cruda con diversi condimenti. Ah, sí. Esto sería como la tártara, carne a la tártara. Es carne cortada a cuchillo de caballo, se come mucha carne de caballo en el norte de Italia. Es una carne muy parecida a la de la vaca. Claro. En el color, quizás un poco menos grasosa. ¿Cuántas veces habrás comido vaca por caballo en Argentina y no te diste cuenta? Y se la come generalmente al tartar, es decir, apenas condimentada con olivo, limón, pepperoni, así, pepenero y qué sé yo. Otro platillo que es muy representativo de Parma. Fíjate cómo comen carne los parmigianos. Sí, comen mucha carne y comen mucho chacinado. Otro plato que es muy representativo es el stracotto. El stracotto para nosotros sería una carne a la olla, más o menos, para que te dé una idea. ¿Cuál es la diferencia entre una carne a la olla y el stracotto que hacen los parmesanos? ¿Lo querés hacer a la parmigiana? Dejá la carne y las verduras 24 horas en vino. Si vos sabés que mañana querés hacer una carne a la olla, en vez de dejar todo por separado, metés toda la olla, todo, con el vino y todo, lo metés directamente a la heladera. En esos 24 horas se va a marinar. Con el vino. Tinto, hay que marinar las cosas. ¿Tinto o puede ser blanco? Tiene que ser tinto. Si es el stracotto, se hace con tinto. Eso no, ahí no se negocia, porque el stracotto este se hace con tinto. Esta zona de Italia, por ejemplo, la Bolonia, que se la llama la rosa también, claro, el color rojo es muy representativo de esta zona italiana. Si bien no está al sur y se usa mucho tomate, entonces el stracotto. Una cosa que me gusta mucho, pero hay que saber cocinarlo, acá es técnica pura, es el mondongo. Mi vieja lo hace. La Clarita, ¿cómo lo hace? Técnica pura. Ahí, si me decís que no te gusta el mondongo, es porque te lo hicieron mal. Claro. Te lo hizo un gallego, viste, con unos callos a la madrileña. Callita a la madrileña. No. Si vamos a hacer un mondongo, tenemos que trabajar un par de días. Exactamente. Ahora, hay una forma de hacerlo que se llama tripa a la veneciana. Que es la seminona, la veneciana. Claro. Tripa a la parmigiana. Tripa a la parmigiana va con mucha salsa de tomate, bien condimentado, es decir, bien condimentado. Que tenga buen ajo, que tenga cebolla, que tenga apio, persémolo, que tenga un poco de todo. Y lo importante, y el mondongo lo pide a gritos, ¿o no te pasaba cuando comías mondongo, le echabas, ¿qué le echabas por arriba? Quesito rallado. Sí, señor. Siempre. Sí, falta el quesito rallado. Sí, el queso duro es como que le da, le borra al mondongo la cosa intestinal, de vísceras. Claro, le baja ese sabor. Sí. Y si vos tenés parmigiano rellano para echar encima, olvidate. ¿Qué hacen mucho en Emilia Romagna? Y acá los parmigianos son capos. La pasta es rellena. Como nos contaba nuestra amiga Lori, ellos hacen pasta al huevo, pasta. Pues nosotros creemos en Argentina que toda la pasta es con huevo. La pasta es semolina y agua en todo el sur. Ni siquiera harina de trigo, semolina y agua. Ahora, en algunos lugares del norte se usa la pasta al huevo, porque esto representa guita. Claro. O sea, vos no podés echar 5, 6, 7, 8 huevos para hacer una pasta al domingo. ¿Estás loco, hermano? 8 huevos, no. Entonces, la pasta al huevo generalmente es de las zonas más pudientes y no se usa agua, solamente pasta y huevo. Se amasa una pasta muy fina, muy amarilla, y se rellenan típicamente y tortelli, que también se lo conoce como tortellini. Tortellini. Los rellenos más famosos de los tortellini son al herbete, como dijo nuestra amiga, que quiere decir con las hierbas de la zona. Exacto. ¿Qué puede hacer que haya? Diente de leona, chicoria, rúcula. Generalmente se usa mucho la espinaca y la hermana pobre, la espinaca, la selga. La selga también, claro. Eso es lo típico. Si estuvieses en Buenos Aires, hoy por hoy se rellena con cale, por eso es cheto. Se está usando mucho el cale. Pero otra forma de rellenarlo muy típica es con la zucca. Con el anco se puede poner, o también con la ricota. Si hablamos de la cocina italiana, y acá mencionamos prosciutto di Parma y mencionamos parmigiano reggiano, te tiré dos bombas encima, pero me queda una bomba de esta ciudad que se llama funghi porcini. No existe la cocina italiana sin funghi porcini. Acá no comemos muchos hongos, no estamos en una zona donde se produzcan muchos hongos porque falta humedad, aunque por allá por las paredes tengo un vecino que en una época del año saca unos hongos amarillos y los seca.
El fungo porcino, por si no lo conocen, es como la casita de los pitufos. Ahí lo ves en imágenes. Si no lo conoces, es el típico hongo, viste, cabito blanco, cabecita roja, como el de la casita de papá pitufo. Enorme, igual, fungo porcino, igual. Puede ser grande, digamos, como una pelota de handball, cuando es un fungo grande, y eso por lo general se lo secan y se usan durante todo el año. Cualquier italiano que hables, le decís fungi porcini y es como el que está hablando de trufas. Exactamente. O de la Ferrari o de la Madonna. No. Tal cual. Cualquier italiano que vos le digas, parmigiano reggiano, fungi porcini, es como que estás hablando del Papa. ¿Viste? Sí, no son cosas que se toman a la ligera. No. El oro en Parma. ¿Cuál es el oro en Parma, Federico? Sí, el formaggio, este parmigiano reggiano. Hay quesos duros tan buenos, como puede ser, por ejemplo, el pecorino romano, claro, o el grana padano, que es de la misma llanura. Exacto. Pero el parmigiano reggiano conquistó una fama muy importante porque en el sur de Italia se lo empezó a incluir en sus recetas también. No existe la melanzane parmigiana sin este queso. Cierto. Entonces, este es el queso italiano más difundido en Italia, que si viene de acá, es el más compartido y aceptado por otras regiones. De ahí que sea el queso más famoso en el resto del mundo, porque cualquier inmigrante italiano, ya sea napolitano o siciliano, también llevaban su parmigiano reggiano para hacer sus recetas cuando llegaban a destino. ¡Ojo! Y esto se lo digo a todos los compradores de queso de Argentina. No se crean que el queso que compran parmesano es esto. Claro. Parmesano es como decir queso duro. Se tomó como decir queso parmesano, puede decir queso de rallar. Claro. Pero no es queso parmigiano. ¿Tenemos buenos quesos? Sí. Argentina inventó un queso que es propiamente argentino, emulando este queso, que ¿cómo se llama? El rellano chiquito. Como lo conocemos como rellanito. Rellanito. Rellanito es una versión argentina de inmigrantes italianos para recrear con la leche de nuestras vacas de la pampa esos quesos. Hay rellanitos que son excelentísimos, ¿eh? Hay marcas buenísimas. Miren, Adrianita es una marca excelente. Las Serenísimas son marcas en queso duro, ¿eh? Las Serenísimas son impecables, son caros. Sí. Pero son caros. Salen 1.000 pesos el kilo. Vos decís, es mucha plata. Y estamos ahí de un kilo de chorizo, un kilo de carne, 800 mangos. Sí. Y te aseguro que con un kilo de queso parmigiano cocinás un mes o dos meses. Sí, porque lo poco que le pones a la comida para darle sabor, impresionante. Yo creo que invertí mejor tu dinero comprando, en vez de un kilo de carne, un queso de parmigiano. Sí. Y tenés más proteína, porque para hacer una horma sola se usan 400 litros de leche. Esto tenés lo mejor. A los viejos en Italia, la gente de la tercera edad, en pensiones y demás, le dan muchísimo queso duro porque saben que es fuente de salud, porque todo el calcio que tiene resumido, impresionante. Totalmente. El parmigiano reggiano. La verdad, me puedo comer una horma entera. He tomado tu consejo de tener siempre en la cocina un pedazo de queso duro para salir del paso. Para salir del paso, te digo, sopa, hueso de pollo. No, impecable. Sí, muy bien, un pedacito. Y no te olvides de tener siempre un chacinado. Un chacinado. Un chacinado, sí, bueno. Sí, señor. Así sí, sea señor. Un salame, una longaniza, lo que a vos te guste, Fernando. Tal cual. Siempre uno y uno. Exacto. Y pan y aceite de oliva. Bueno, eso sí, aceite de oliva hace tiempo y un pan casero sí que tengo. No, un pan casero, pero hay que usar poco pan, ¿no? El pan habría que empezar a consumirlo después de la merienda, ¿no? Exacto. Hasta la merienda uno tendría que andar sin pan. Tu Exacto. motor no necesita pan hasta la noche. En la noche un claro. pancito de pan, ahí, frugalmente. Sí, exacto. La cena exacto. tiene que ser frugal. Exacto. Entonces la frugalidad es un concepto así, quizás, no sé, de San Francisco, pero sí, tal cual. Hay pero, que cenar pero, frugalmente. Pero ayuda, es verdad eso. Es decir, desayunemos como un duque. Como un duque, bien ahí, como un duque. Y almorcemos como un rey. Como un paje. Exacto. Y cenemos como un... Frugalmente. Frugalmente. Ahí está. Bien ahí. Que mira el dicho que salió de hoy, de este programa. ¿Qué tenés, Dino? Ragazzi, murió a los 78 años Gianni Nazzaro, sí. uno de los cantantes italianos más populares en la Argentina, oriundo de Nápoles. Tuvo gran éxito en nuestro país durante los años 70 y los 80, con temas como Ah, qué hermosa es, y Al modo mío. Víctima de un cáncer de pulmón que lo afectaba desde hace varios años, pero mantuvo en secreto hasta los últimos días, construyó su popularidad durante los años 70 con una participación en los tradicionales festivales italianos y mantuvo un lazo particular con el público argentino.
fue promediando la década de los 70 con el nombre de Gianni Nazzaro y se desparramó entre el público argentino. Sus regulares actuaciones, tanto en los estudios de televisión como en diversos teatros de la ciudad de Buenos Aires, fueron sostenidas por la edición de su material en castellano. En 1978 se publicó el recopilatorio Los más grandes éxitos de Gianni Nazzaro en castellano, que no casualmente habría con, o sea, el primer brano, el primer tema era Ah, qué hermosa es, o sea, en italiano, Cuánto è bella lei. Y ahora la escuchamos y, bueno, nada, en honor a Gianni Nazzaro, un grande de la música italiana. ¿Cuánto es bella lei? De hecho, volvimos esta semana, yo con el curso mío, enchufadísimos, porque además algo muy particular que ellos me pidieron y quisieron que en este semestre hagamos lectura de autores italianos. Uh-huh. Y hemos empezado con ellos, ¿vos sabés qué linda experiencia? Así que volvieron las clases a la Dante, cada curso con como leer el autor directamente, leer del autor. No el libro de estudio que lo podés tener para la parte gramatical. O un comentario, no, directamente. Así que bueno, pero Fernando, queremos también conocer a sus alumnos, así que invitamos a todos los alumnos del profe Fernando García a mandarnos su video. Exacto. Comentándonos, además que tienen la trayectoria más larga dentro de la Dante. Qué mejor que ellos para que nos cuenten cómo es estudiar italiano en la Dante Alighieri. Vos, Fernando, tenés cuarto. Yo tengo el cuarto año sería. Sí. Que hay alumnos que llevan más tiempo, pero como mi curso incluye conversación, entonces se van quedando y bueno, y vamos atravesando distintas experiencias de la lengua italiana. O sea que vos llegás a cuarto y después te quedás con Hernando lo que quieras. Seguimos. Exactamente. Es como un posgrado. Mientras dure Hernando, dura el curso. Decimos que es el curso de los repetidores. Ah. Ahí nos juntamos todos los que nos queremos quedar en italiano. Si quieres seguir hablando. Y sí, porque ya para arriba ya todavía no ha aparecido. Claro, me pareció sucesor. Ahora escuchamos a tres de nuestros alumnos. Estudia italiano en la Dante. Cursos para adultos y niños. Hola amigos, me llamo Carlos. Bueno, estoy estudiando en la Dante. He comenzado mi primer año. Mi interés por el italiano es porque, bueno, siempre me atrajo, es un país que me gustaría conocer y si alguna vez lo hago quisiera estar preparado. Los invito, las clases son súper dinámicas, divertidas, muy participativas y realmente es un placer para mí poder intentar estudiarlo y aprender. Los esperamos. Chao, amici. Chao. Buon pomeriggio, mi chiamo Karina Barone. Bueno, estas son algunas de las palabritas que he empezado a manejarme. He decidido estudiar italiano porque, bueno, mis abuelos eran italianos y yo sentía una gran deuda en comprenderlo y aprenderlo. Y he elegido la Dante Alighieri porque siento que es la institución más responsable que hay en estos momentos en el país, desde hace muchos años. Y bueno, me siento muy feliz de estar en ella. Así que muchas gracias por la responsabilidad y por seguir trabajando por el italiano. No, mi nombre es Gloria Bernardi, soy alumna de tercer año de la Dante. Estudio italiano porque mi papá es italiano. Los invito a participar, a estudiar italiano y conocer la cultura, que es hermosa. Los esperamos. Estudia italiano en la Dante. Cursos para adultos y niños. Inscribite ahora al WhatsApp 264-37-02-12. Asociación Dante Alighieri de San Rafael. Lengua y cultura italiana en el mundo. De los 90 fue un equipazo por 4 o 5 años que le ganó a los mejores, ¿eh? Exacto. Le ganó a los mejores y eso fue de la mano de dos o tres argentinos que lo hicieron posible, que los adoran allá. Así que entiendo que como argentino también va a ser. Sí, tenemos buena buenos aceptación. Embajadores. Exactamente. Bueno, ragazzi, ascoltiamos un pesetino, apenas un poquito de una canción y ya venimos para el cierre de este programa que se pasó volando. Volando, tremendo programa. Emma Marrone. La mía Emma. Basti, solo tú. Un grande.
Basti solo tú. Bueno, Ragazzi. Porta mi a Dino. Exacto, ¿eh? Que los traiga, lo traiga de vuelta. Traigamos a Dino de vuelta. Sí, 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 al piso. Acá. Venga, a Dino. Al Radio TV. Acá, a Radio TV. Mira, acá estoy con. Viene San Daniel, con el prosciutto de Parma, mirá, con la pasta todo eso, de Parma. Se quedó en Parma, Dino. Parma, donde voy a mandar a Parma. Dino, te hago una pregunta de acá, de esta tierra. Sí. ¿Qué sigue ahora en Dial Radio TV? Exactamente. Ya llega otra mirada con el profesor, el periodista deportivo Joaquín Paulina. Un abrazo. Jugadorazo. Y con la periodista deportiva locutora nacional Laura Holguín. Ya llega. Del Parma de los 90, a ver si se acuerdan de qué estamos hablando. No, ellos todavía no habían nacido. Ya llegan. En Dial Radio TV 101.1 para San Rafael, para General Alvear y para Malargüe en la frecuencia de 103.9 Malargüe, 104.1 General Alvear, y para todo el mundo en dialradio.tv. También te puedes descargar la aplicación ahí, te metes al Play Store y buscas Dial Radios Mendoza, te descargas la aplicación en el teléfono y nos podés ver, nos podés escuchar ahí en el teléfono, y también podés leer el diario mendozasur.com y escuchar el resto de las radios de Grupo Dial. Por ejemplo, Radio Rivadavia, por donde también se emite Otra Mirada. Bueno, Ragazzi, habíamos finito, ¿eh? Sí, hemos arribado a la fine. Más acá una cosa importantísima. Buen cumpleaños, Dino. Feliz cumpleaños. Gracias. Sonó un po' vecchio. Fue una semana importante. Bueno, nos vamos escuchando a Pia Tuchito. Con el tema que le escribió a Vasco Rossi. Se llama E, el tema. La escuchamos. Chao. Chao, chicos. Chao, a venerdì próximo.